Abrimos página en este segundo capítulo de Grandes Enigmas con una historia sorprendente y muy desconocida. Una historia sobre la sábana santa, la cual autentificó el Padre Pío en presencia de su hermano conventual, Paolo Covino. Tenían los dos una imagen del lienzo sagrado que cubrió el cuerpo de Jesús tras su muerte y el Padre Pío corroboró que esa imagen era auténtica. Curiosamente, Fray Paolo Covino daría la unción de enfermos al Padre Pío años después, el 23 de septiembre de 1968, el mismo día en que el capuchino expiró. Casi 30 años después de la muerte del Padre Pío, el bombero italiano Mario Trematore, sin creer en Dios, empezó a golpear el cristal blindado con toda la fuerza de su alma para salvar la sábana santa de las llamas. Provisto de una maza de hierro, el pompieri Trematore asestó un centenar de golpes a la urna de cristal de casi 4 centímetros de grosor y logró extraer milagrosamente la síndone intacta. Era la noche del 11 al 12 de abril de 1997. Minutos antes, alrededor de las 23:45 del sábado, hora española, se había declarado un incendio en la capilla central Guarino Guarini, donde se alojaba la síndone, situada entre la Catedral de San Juan Bautista y el Palacio Real de Turín, al norte de Italia. El incendio solo pudo ser sofocado tras 4 horas interminables, de modo que la valiosa cúpula de madera de la capilla Guarini fue devorada por las llamas. Trematore acudió allí en compañía de casi 200 bomberos llegados desde todo Piamonte y Lombardía para evitar que el fuego se propagase al Palacio Real. Mario Trematore quedó extenuado, con las manos ensangrentadas, pero su rostro reflejaba paz y felicidad. Acababa de rescatar de las llamas la reliquia de nuestro Señor Jesucristo y sentía en su interior que él también se había salvado. ¿Cómo si no, considerándose ateo, pudo declarar después: Dios me ha dado las fuerzas para romper el cristal? ¿Y cómo fue capaz de añadir: vi de nuevo al niño pequeño que aprendió a rezar el Padre Nuestro y lo recé? Gracias a Dios, quien se sirvió del pompieri Trematore, la síndone puede seguir venerándose hoy por los fieles de todo el mundo en las diversas ostensiones de la misma. Su rescate de las llamas se comunicó de inmediato a Juan Pablo II antes de iniciar su viaje a Sarajevo. Y este es el mejor ejemplo, amigos, de cómo la realidad supera con creces a la ficción. Os espero muy pronto con el tercer capítulo de Grandes Enigmas.